Hola, ¿qué tal, queridos amigos y amigas? Quiero compartirles un poco de la travesía del desplazamiento de nuestra cuasiparroquia Santa Ana, donde estamos sirviendo con mucho cariño, hacia una de nuestras comunidades, La Boca del Río, un poquito más adelante de Aguacaliente. Vamos pasando por lo que es la Obregón, nos dirigimos hacia lo que es pasando por los huertos. Enseguida está la Alameda y más adelante vamos a llegar a lo que es Loma de Rodriguera. Para que estén al pendiente de este pequeño viaje, espero que les guste y sobre todo recen mucho para que el Evangelio se siga proclamando y propagando por estos lugares. Dios los bendiga. Soy su amigo, Pater Fausto Osuna. Aquí seguimos disfrutando de este precioso viaje, de este precioso trayecto. Y estamos a punto de llegar a la Y hacia el lado derecho se dirige a Tepuche, y todos los pueblos que van en la sindicatura de Tepuche recorriéndose hacia el norte, como lo es Paso del Norte, San Antonio, Bagrecitos y otros pueblos más adelante, mucho más adelante, como San Cayetano, hacia la derecha. Y hacia la izquierda tenemos lo que es Aguacaliente de los Monzón. Esta Y es conocida de muchas maneras y una de ellas es de un personaje famoso, sui generis, que lleva por nombre Pedro Avilés, que aquí perdió la vida. Vámonos a tomar el lado izquierdo, que es la que nos lleva hacia Aguacaliente de los Monzón y posteriormente a la boca del río. Cuando vamos camino hacia Aguacaliente, a su mano izquierda se puede observar lo que es el Cerro La Chiva, y detrás está el seminario, nuestro seminario de Sano de la Inmaculada Concepción. Pueden verse algunos sembradíos de elote, ya estamos muy cerca de tener nuestros elotitos, así es que hay que disfrutar estos campos fértiles de nuestro querido Sinaloa. Vamos llegando aquí al poblado de Palos Blancos. Palos Blancos, señores, es un lugar muy bonito. Mucha gente que hace panes, hacen coricos y pueden disfrutar también este lugar cuando nos dirigimos hacia allá. Palos Blancos, sindicatura ya de Tepuche. Aquí venimos llegando al poblado de Aguacaliente de los Monzón. Es un lugar donde antes, si querías cruzar, tenías que hacerlo en lancha. Ahora ya tenemos un puente muy bonito, y de acá se observa el río de este lado, el río del otro lado. Este río es el río Umaya. Y aquí vemos con alegría cómo este pueblo se va preparando para la Semana Santa. Van a tener sus actividades. Ahí está la lona y tiene a ti como protectora, como intercesora, a la Santísima Virgen María de Guadalupe. Estamos entrando, pues, a Aguacaliente de los Monzón. Estas son algunas casas de esta Aguacaliente de los Monzón. Unas casas bonitas, cuidadas. Tienen su cancha deportiva, su escuela, jardín de niños y también su primaria. No puede faltar el perrito. Estamos pasando pues por Aguacaliente y no debe faltar tampoco la tortillería. Estamos llegando aquí a un pequeño arroyo de lo que es Aguacaliente de los Monzón. Por ahí va corriendo un arroyito y vamos a avanzar un poquito. Tenemos que pasar por aquí para llegar a la boca del río. Vamos con entusiasmo, con alegría. Cuantos borreguitos, pequeño ganado aquí, ovejitas. Vamos contemplando esta creación de Dios. Vamos entrando ya a las proximidades del poblado de la boca del río. Alcanzamos a ver este camino, que en muchas ocasiones este camino es verde, pero por el tiempo que estamos viviendo, no ha llovido lo suficiente, está seco.
los árboles están secos, parece un pequeño desierto, pero son los caminos hacia La Boca. Hemos llegado al poblado de La Boca y vamos a pasar lo que es la capilla. Vamos a tener la Santa Misa, la Eucaristía. Nos encontramos ya en la capilla de el Señor de la Misericordia, la Divina Misericordia, aquí en La Boca de Arroyo, en Culiacán, Sinaloa. Esta es la capillita hermosa, se está preparando todo para la Santa Misa. En un momentito va a empezar la Santa Misa. Aquí tenemos el retablo. Doña María preparando las cosas. Aquí está Doña Jovita. Y todos los participantes que van a venir más, si Dios quiere. Salvador, por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo Salvador. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor.